tras darse a conocer que nuevamente hubo una mortandad de peces en el río Tonto, a la altura de la comunidad de Las Peñitas. El regidor de Ecología, Enrique Bolaños, dijo que no les han notificado nada sobre este asunto, asegurando que desconoce de lo que se publicó en algunos medios de comunicación. No tengo conocimiento, sé que por ahí algunos compañeros de los medios de comunicación se habían acercado a la oficina. Nosotros no tenemos ningún reporte, ningún conocimiento. La vez pasada nosotros tuvimos una colaboración intensa y muy adecuada con el ayuntamiento de Cosamaloapa, con quien nosotros compartimos el río Tonto, y estuvimos trabajando de manera coordinada para posibles situaciones que pudieran generarse en el futuro. De igual manera estuvimos colaborando muy intensamente con las instituciones estatales, como fue el Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, la Profepa, la Conagua. Y bueno, hasta ahorita no tenemos ningún reporte respecto a este sentido, ¿no? Precisó que el resultado de las diligencias por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, señaló que la mortandad no fue por la contaminación de Tuxtepec. Bueno, mira, hay que ser muy precisos que en la situación pasada, en las diligencias que se hizo a través de la Profepa y la Semarnat, no fue por una situación comprobable en cuanto a contaminación o afectación que haya sido por parte del Ayuntamiento de Tuxtepec o del municipio de Tuxtepec. De igual manera, se hicieron algunas observaciones, pero eso no implica que pueda generar una mortandad. De manera no oficial se sabe que a veces las malas prácticas de pesca pueden generar también este tipo de mortandades y se pueden generar otro tipo de situaciones ahí, como son también las bajas temperaturas que puedan ocurrir con el tema ahorita de las aguas, ¿no? Entonces, estamos nosotros pendientes de que no vuelva a surgir una situación así, y en el momento que llegara a ocurrir un fenómeno de nuevo de estas características, inmediatamente lo atenderemos con la responsabilidad que esto amerita, ¿no? El regidor aseguró que las empresas cumplen con las normas necesarias para la descarga de residuos y el control de estas estará contemplado en el reglamento que presentarán próximamente para ser aprobado. Recordemos que en enero de este año los pescadores de esta comunidad encontraron miles de peces muertos, situación que obligó a las autoridades a poner atención en este problema debido a que los pescadores no tenían otro sustento económico. La mortandad de peces provocó en su momento que los habitantes de Las Peñitas bloquearan en diversas ocasiones la carretera Oaxaca-Veracruz, y a pesar de todos los esfuerzos, los afectados por esta problemática aseguran que no se solucionó, informó Dora Timoteo.